Señoras y señores, este miércoles inician las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol entre Deportivo Suchitepéquez y Municipal. Encuentro pactado para las 12 del mediodía allá en Masate, un estadio realmente candente. Y ya no digamos jugando a mediodía, aunque ahora la temperatura ambiente no está tan calurosa, pero a ver cómo les va a los rojos allá en Masate. Este miércoles se inician las llaves de semifinales en la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco. Se enfrentan el ganador de la etapa de clasificación contra el peor clasificado de los que lograron llegar a esta instancia, el cuadro del Deportivo Suchitepéquez, que una jornada antes de que concluyera la etapa de clasificación, todo el mundo lo daba por descendido y ahora vea usted, entre los cuatro mejores de la Liga Nacional. El juego se va a realizar en el Estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, este miércoles a las 12 del mediodía. El árbitro central será el señor Brian López, auxiliado por Marco Tulio Díaz y Reginaldo Yucuté. Dentro de las principales novedades está que el Deportivo Suchitepéquez podrá contar con su jugador número 12. Y es que luego que la sanción que pesa sobre el cuadro venado no ha sido juzgada todavía por parte de la comisión normalizadora, por el momento no está en firme que jueguen a puerta cerrada, así que podrán contar con público para este duelo de ida en las llaves de semifinales. En el equipo de Municipal, dos recuperaciones importantes. La primera, ya el cuerpo técnico puede contar con Gastón Puerari y también Eddie Danilo Guerra ha salido del golpe que tenía y ambos son opción para poder ser titulares. Estos dos cuadros en la Liga Nacional se han enfrentado en un total de 75 ocasiones con 45 triunfos para Municipal, 16 empates y 14 victorias para los venados. Municipal ha anotado un total de 151 goles, en tanto que el Deportivo Suchitepéquez ha logrado 77 anotaciones. El duelo de las 12 horas tendrá estos precios para los aficionados: generales 50, preferencia 70, tribuna 150 y palco 250. Así se inician las semifinales de la Liga Nacional del Balompié Guatemalteco. Suchi recibe a Municipal en un duelo que tiene muchos tintes históricos, pero sobre todo que dejará a un finalista para el torneo clausura.